Salud. Bueno, ya hay 2.000 personas, por fin. Gracias, Divina, porque en realidad no tengo sueño. Y son... Son las... 1 de la mañana. Es la 1 de la mañana y no tengo sueño para nada. No hay sueño aquí. Acabamos de llegar de un show de aquí muy famoso con Susana. Nos divertimos mucho. Nos gustó mucho. Nada, había muchísimas sinciones. No pensé que iba a haber muchas sinciones en el público, pero había mucho. Y no, o sea, estaban gritando mucho que ni nos podía preguntar nada. Pero todo eso es amor y nosotros la queremos a ustedes. So, gracias por ir. Pan comercial. Whoops, take two. Yeah. Oh well. Anyways, hoy es el último día. No, bueno, sí, hoy ya, porque son, es la 1. Es la 1. So, hoy es el último día aquí en Argentina. Quiero decirles muchas gracias. Todas las sinceras de aquí siempre nos reciben con mucho amor, mucho cariño, mucho apoyo. Las quiero mucho, con todo mi corazón. Queremos volver muchas veces más. Siempre nos divertimos mucho aquí. Y a todas las instituciones que estuvieron abajo del hotel, perdón, queríamos bajar, te lo juro, créeme que queríamos bajar, pero como no habían vallas, creo que se hacía así, no pudimos bajar por seguridad. Pero queríamos bajar, nos pasamos todo el tiempo diciendo que queríamos bajar, pero no nos dejaron. Pero las queremos mucho. Esperamos que hayan vallas la próxima vez que volvemos. Y nada. Los quiero. Los quiero. También porque también hay sinciones. Sinciones que son chicos. Mira. Lo que me regalaron. ¿Qué es esto? Todavía no lo he abierto. ¿Cómo se dice? Ah, whatever. Ok, mira. Esto. Gracias. Shot. Saben que me encanta el shot. Ya a mí no me importa. Mira, yo voy a ir a vacaciones. Voy a comer como un puerco con mi abuelita. Y a mí me encanta. Voy a regresar así. Pero no me importa. Voy a disfrutar de la comida. Y de los shots. De los shots. Okay. Siento que hoy es Navidad. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Au! ¡Au! No puedo abrir. Vaya. Ya, vale. Okay.
abre aquí. Oh, qué cool, wow. Estos son mis chocolates. Uno. Hay fan de afuera. Hay fan de afuera. Pero bueno. Estos son uno de mis chocolates favoritos. Gracias por esto. Una bandana. ¡Oh, mira! Shots. Wow. Todo eso es para toda mi familia. ¡Qué cool! ¡Wow! Muchas gracias. Muchísimas gracias. La pulsera. Y una carta. Lo voy a leer, pero dice de Rally. Lo voy a leer después. Gracias. Y no he probado esto, pero sos lo más. Qué cool. Sos lo más. Bueno, esto definitivamente va para casa, igual que esto. Ok. Wow, estas ojeras. Y con maquillaje y todo. Porque para los shows de televisión siempre nos maquillan. Y así me salen las venillas. Sí. But wait, hay más. Chica. Wow, qué cool está esto. Gracias. Lo voy a abrir después. En verdad, yo creo que esto es para todos nosotros, para los cinco. No, este es Chris. Este es para Chris. Creo que esto es para todos. Sí. Y esto es para mí. Qué lindo, gracias. Wow. Yo creo que yo vi esto en Twitter. No sé cómo es este Twitter. Mira, ahí estoy contigo. A ver, se puede hacer esa cara. Una bandana, ¡woo! Te lo juro que ya tengo como 1000 bandanas, pero a mí no importa. Me encantan las bandanas. ¿Verdad? Mira. Gracias por esto. Mira, ayer o antier, yo estaba sentado aquí, esta mesita, y muchas de ustedes pensaban que estaba sentado en el baño. La verdad estaba así, mira. Cantando. Aquí. Yeah.
No sé cómo es que tengo tanta energía tan temprano. Pero... creo que voy a contestar preguntas, voy a leer comentarios por un buen rato. Así que mándenme lo que sea, yo lo leo, respondo, si así se dice. A ver, ya, voy a cambiar la cámara. Para que le quede. Alrighty. Bueno. Ya estamos aquí. ¿Qué me dicen? Oli, gracias por ignorarme. No te ignoro, Sabrina O. Te adoro. No te ignoro, te adoro. No te adoro. No te ignoro. Eso es imposible. Wow, ¿qué es eso? Así vino el cuarto, no fui yo. Ya no fui. Mira. Ya me está llamando la cama. Pero me están llamando más. Estelina. Ok. Yo en verdad no veo sus comentarios. Así que creo que no me quieren. O se está trabando los comentarios. Así que voy a flipear la cámara de nuevo. Para... hablarles de mi día. Y de... de... y de... lo que sea. Y lo que sea. ¡Au! Okay, nosotros hicimos un, ¿cómo se llama? Secret Santa. No sé cómo se dice en español. Es como intercambiando regalos con otras personas. Por ejemplo, tenemos muchos papelitos que dicen nombres. Lo ponemos en una bolsa, una caja, cogemos uno y tenemos que regalarle a esa persona un regalo. Y a mí me regalaron ayer. Esto. Y huele muy bonito. Me lo voy a poner. No, de verdad, huele muy bien. Me lo regaló nuestro
instruments. How do you say it? Director instru. Director instrumental. Creo que es así. Pero sí, yo le toqué a él. Así que él me regaló esto. Pero huele muy bonito. Puedo viajar con esto en el avión. Así que me gustó. Thank you, Gianni. ¿Dónde puse mis shots? Un tutorial de cómo meter un shot. ¿Ok? Ok, estoy aquí de nuevo. Casi se me muere el celular. Me pongo aquí. Tengo 1%. Estamos bien, amigos. Esto ya es muy rico. Mira. Tan pa 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 ta ka ku ku wow, tengo mucha agua, mira, más agua. Chicos y chicas, ya casi llega el día de vacaciones, el primer día de vacaciones. Recuerden, no borren YouNow porque yo voy a hacer muchos YouNows con mis hermanos y mi familia.
Hace mucho frío. Hace mucho frío. Voy a probar mi chaqueta. Ya. Problema resuelto. Resuelto. Ok, ya, voy a leer los comentarios, ¿ok? Ya, ahí ven mi shot, ahí ven mis dos aguas, ahí ven mi iPad. Me están tocando allá, no sé a quién, pero me asustó un poco. Ah, no, Renato. El Renato se fue a comprar sushi para todos los chicos, excepto para mí. A mí no me compró sushi, pero hay una razón, porque yo no como comida del mar, excepto, ¿cómo se dice? Carne de crab. Crab, ¿los que hacen eso? Sí. Pero ya voy a leer comentarios ya. Ok, ¿qué me dicen? Me dicen... ¿Qué me dicen, chicas? Chicos. Te amo, Ciencio. Chapemos. Chapemos. ¿Qué es chapemos? Oh, ya sé que chapemos. Ya me lo dijeron la otra vez. Joel, ¿cuándo vienes a Portugal? Joel, ¿no vienes a Portugal? Yo voy a Portugal si tú me invitas. ¿Por qué no comes cosas del mar? No sé, yo creo que desde chiquito ya fue como algo como que... algo que no me gustó. Porque era... era... como... me dio un olor feo. A mí. Mira, no tengo mis anillos, me siento raro. ¿Cuál es el perfume que siempre? No entiendo. Joel, seamos novios. Boom, somos novios. Valentina A. Joel, te invito a volver a Argentina. Bueno, ya vamos a volver. Pero sí. Gracias por la invitación. Yo escucho a fans afuera. Yo sé que hay fans afuera. En el pasillo, en los cuartos. ¿Por qué no los dejan bajar del hotel a saludar? Porque no hay vallas. Creo que se dice así. Y es por su seguridad y nuestra seguridad. En verdad queremos bajar. Créeme que desde el primer día le dijimos a Renato, nuestro personal manager, que queremos bajar a saludar. Como en todos los países, siempre tratamos de bajar a saludar. Como en Chile lo hicimos porque había valla. ¿Te gustaría venir a Venezuela? Me encantaría ir a Venezuela. Joel, te invito a Guatemala. Gracias. No sé qué. Joel, no sé qué escribir, pero salúdame, arre. Te quiero, Vero Prime. Saludos. Peace. Peace, girl. Peace, mamita. Do your dogs get excited to see you when you go home? No, they hate me so much. Oh my gosh, I'm so sad. No, I'm kidding, yeah. My dogs get really excited. They, like, always whine and bark when I go home. And it makes me happy. I would say dogs are, like, the best pets anyone can have. Like, literally, they can turn your mood from sad, from angry, from annoyed, to relaxed and peaceful and happy. I'm so grateful for dogs. Dogs are the best. I love you, dogs. If there are any dogs in this unit listening,
I love you. You guys are the best. Will you be singing any English songs in the album? Oh my gosh. This is such... There's so much good things coming up. Like, you guys don't even know. But I can't talk. I can't say anything. But believe me, to all of our English-speaking fans, there will be some things in the language. England. I mean, English. And English. And the American language. Do you like cats? Yeah, I like lions. I like tigers. I like jaguars. I like pumas. I like all animals. I love animals. When I was a little kid, I wanted to be a scientist. After that, I wanted to be a biologist. I always wanted to do something with the outside world, with you know, stuff people do on Animal Planet. And what is it? Nat Geo Wild. But now I found what I truly love, which is singing, performing, and yeah. ¿Cuándo vuelven a México? A mi país querido. Vamos a volver el próximo año en marzo, creo. Yo creo que en México es el lugar en donde hemos estado más tiempo que en cualquier otro país. Y todavía vamos a seguir regresando. En marzo, creo. Joel, ¿quién es el mejor contando chistes de los cinco? Bueno, para empezar, Saldir y yo no contamos chistes de nada. Bueno, en inglés yo me sé algunos, pero como que nunca hablan en inglés aquí, yo no digo nada. Pero, lo mejor, yo creo que Renato, ¿eh? No sabe quién, Quique. Quique, no creo que todos conocen a Quique, pero él es parte del equipo. Él es como un assistant manager, nos ayuda en todo. Es el mejor. Él es muy chistoso y él sabe muchos chistes. Muy buenos, ¿eh? Buenos chistes. Hola, Amber. Ambar. Más allá, Tour Colombia. Joel, cuando en Colombia, te amo. Te amo más, masita. Si fueras un topping de pizza, ¿cuál sería? Yo sería la piña. O ananá. Creo que sí es aquí ananá. Yo sería la ananá. ¿Te gustan los chistes de Eric? Sí, me encanta. Yo creo que son tan malos que son chistosos. Shout out to Singapore. De maquilladora, aunque creo que no se maquillan. No, solo para televisión. Alto en sarcasmo. Sí, en verdad. A mí me está haciendo mucho sarcasmo. yo quiero verte en Viña del Mar. Queremos ir a Viña del Mar. Vamos a ir a Viña del Mar. Así que las vemos ahí. Chile. Joel, do you plan to go to Asia for a tour? We're trying our best to bring you here. Thank you so much for trying your best. I'm seeing there's fan pages actually from Asian stuff. But today, I think I'm like spilling some tea. I think that's how you guys say it. But we were talking about stuff in Asia and all over the whole world. So just be patient, Asia.
When they return to Tijuana, Baja California, when they, I think Karen R meant to say, when do you guys return to Tijuana, Baja California? El año que viene vamos a regresar a Tijuana. Who do you perform more, One Direction or BTS? Don't attack me. No me ataquen, eh. Yo conozco mil veces más a One Direction. Son, no sé, o sea, yo prefiero One Direction porque yo no conozco a BTS. Yo solo conozco como dos canciones de ellos. Pero son muy buenos, ¿eh? Bailan y cantan bien. Pero para mi gusto, yo diría One Direction. Me gusta su música. Me gustaba su música. Bueno, me gusta su música porque todavía sigue. Pero las dos bandas son muy buenas. Pero bandas de como de historia de todo el tiempo, yo prefiero The Beatles. The Beatles son mi favorito. The Beatles y NSYNC. ¿Qué te parecen las chicas argentinas? Me encantan como cualquier otra chica de otros países. Todas son iguales para mí, las quiero mucho, muchísimo. Justin Bieber or Shawn Mendes? Wow, what a hard question. I don't know, man. That's hard. I really can't. I can't decide. I like them in their own different way. Joel, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul y el negro. Y ahora me está gustando mucho el blanco. ¿Te gustan las mujeres con tatuajes? Sí, puede ser. A mí me gusta. Puede gustar cualquier persona. No necesariamente busco una chica con tatuajes o sin tatuajes. Si me gusta, me gustas. Pero yo no quise tatuajes. Yo no tengo. Jolia, ¿tienes tus regalos para tus familiares? De hecho, ya todo este mes yo he estado comprando, yo he estado ordenando cosas por el internet para toda mi familia. En verdad, estoy muy contento de que puedo hacer eso ahora. Ahora que estoy bendecido con el trabajo, ya puedo agarrar cosas, comprar cosas para mi familia. Estoy contento para el día de Navidad. What happened when you were in Toronto and something embarrassing happened and three fans saw? Okay, wow. I just remembered that too. I don't even know why I'm saying it, but I'm just gonna say it. We were in the tour bus in Canada. One of the curtains was open, like in the back part of the bus. I was changing, so I took it off my pants, and I was just in underwears. I think they saw, because I mean they did like this face, like oh my gosh. I think they saw, but oh well, it happened. It was by accident. I didn't even mean to. I was like super like, I was super cool. How do you say? I didn't even know how to say it. I was super vergonzoso. I was embarrassed. That's the word. Oh my gosh, I can't remember these words. See what traveling does to you. Okay, no voy a leer ese comentario. Your sincere from the Philippines love you. I love the Philippines. There's not one year now where I don't see someone from the Philippines. So, I love you. Perdón, estaba hablando en inglés. Es que hay mucha gente que me está escribiendo en inglés. Pero ahora les hablo en español. Okay. Joel, ¿a qué le tienes pánico o terror? A las arañas. Odio las arañas. Pobrecitas, no las odio. Solo me asustan.
play soccer, man? Yeah, I play soccer. I love soccer. I've played soccer since I was 3. I really thought I was going to be professional. Up until music came into my life, changed me. Gusto de helado favorito. A mí me encanta vainilla. Vainilla, todo que tiene vainilla. Vainilla, vainilla, vainilla. Y también me gusta las altas y la chaparrita, la gorda, la flaca y la chiquita. No, me gustan mucho. Mucho. El cookies and cream. El Oreo. Joel, ¿qué es lo que no puede faltar en tu maleta cuando viajas? Viajas. Me pasó la ja de nuevo. No puedo faltar mis 1248 bandanas. No, mentira. No, en serio, no puedo faltar eso. Mis sombreros. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en maleta no tengo mi celular. So. Mi celular siempre está en mi bolsillo. So. Ya, yo creo que eso. ¿Qué más? Ah, no. Pasta de dientes y cepillo para lavarme los dientes. Eso es muy importante. ¿Qué apps te gustan más? Me gusta YouTube. YouTube puede ver mucha cosa. Estás de un tiempo viendo music videos. De music videos se va a tutorials de cómo hacer algo. De tutorials a pranks, a bromas, a... Otra cosa. Eso me gusta mucho YouTube. ¿Qué más? ¿Qué me dicen? Do you prefer salty or sweet snacks? To be honest, I eat everything, so like... I like everything. I like food. Joel, ¿puedes dejar de ignorarme? Ah, ese fue el comentario. Ahí está. Ignórame y decir Nicole Vargas, feliz cumpleaños, por favor. Te amo, mi baby. Te amo, Nicole Vargas. Feliz cumpleaños. Espero que pases un día lindo. Bendiciones, como dices a ti. Joel, it's capitalized, so I think she's screaming at me. Joel, what do you remember about Montreal? Je t'aime. That you guys speak French. That's so cool. Joel, ¿te gustan los animes? Yo no fui tan fan así de anime, pero en mi familia hay gente que sí le gusta anime. Mis primos son. Está cool, pero yo creo que está cool. Aunque nunca he estado así como metido en eso. Hola, te amo, chao, arre. Bye. Wow. Ya hemos estado aquí por 41 minutos. Faltan 19 minutos. Cada live que yo hago creo que ya va a ser como una hora. O sea, pasa súper rápido que tengo que hacer una hora o más. Pero tal vez van a haber unos que son muy, muy cortos porque... No sé. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Creo que va así, man. Yo en verdad no sé. Joel, today is my birthday. Joel, today is my birthday. ¿Cuándo vuelven a Salvador? Feliz cumpleaños, Pau, chicas. El Salvador, vamos a regresar el próximo año. What's the best gift you have ever received? Much love. Me pregunta Genesis. El mejor, mejor,
Yo soy puertorriqueño. Mejor. El mejor regalo que he recibido. Así como de Navidad o mi cumpleaños. Yo creo que fue. Creo que fue mi perrito. Bueno, tuve un perro. Me dieron un perro cuando tenía 8 años. Creo que fue 8 años. 8 o 7 años. De verdad no me lo acuerdo. Pero ese fue mi mejor regalo. Porque siempre quería un perro y por fin se me dio. Y si te pegan los acentos de los demás chicos, de los otros chicos. Sí, muchísimo. Como pueden ver, dije mejor en vez de mejor. A veces tengo un acento cubano. Pero es porque Eric habla demasiado y me pega el acento. Mentira, pero sí se pega el acento. Pero yo siempre trato de mantener mi acento. What's your ring size? My ring size, I think it is 9. I think it's 9, I think. Yeah, I think it's 9, I think I'm in size 9. Joelito, who swears the most in the group? Joel, ¿quién dice? ¿Quién es más cursi de los 5? Yo te puedo decir que yo no soy. I do not swear the most in the group. That's all I can say. Sometimes a word slips out, but that's just because it's like out of a reaction, not because I want to say it. You know, I don't really like bad words. I mean, I don't like bad words, but sometimes it just slips out. I mean, you're surrounded by so much people. Let's say that you're on social media, you see all these words, so it just gets in your head and just comes out. But it's part of life. Some people are like that. That's just not my lifestyle. ¿Cómo te ves en un futuro? Yo me veo más viejo. Gordo, sí, gordísimo. No, mentira. Yo no quiero que me vaya a ver así. Pero en un futuro me veo haciendo música, obviamente. Ojalá. Bueno, voy a hacer más música en el futuro. Pero yo, en verdad, también me quiero meter en lo que es actuación. Me encanta actuación. Actuar. Actuar. Y con una familia así grande como la mía. You for real like to ignore me? I don't. I really don't like to ignore anyone. And I think it's sad how I always connect with you guys and you guys say I ignore. But I'm really trying to actually connect and say hi to all of you. But it's fine. I really try to respond to as much as I can. ¿A qué edad quieres formar una familia? Yo, en verdad, yo no tengo un plan para formar una familia. Va a ser cuando Dios quiera. Así que, pero, muy temprano no creo que va a pasar. Creo que va a pasar como los próximos 10 años. En unos 10 años, creo. Tal vez. Unos 10 años. 8 o 10 años. ¿Cuántos hijos te gustaría? Yo quiero tener 4 hijos con mi mamá. Pero quiero chica y chicos. Mi mamá solo tuvo 4 hijos. Bueno, no estoy diciendo solo, como si es muy poco, pero tuvo 4 hijos. Siempre quería una hija. Ojalá que yo tenga una hija. En 10 años. Ahora no. ¿Te casarías con una fan?
No creo que eso es planeado, pero si me enamoro de una fan, me enamoro de una fan. Nos casamos. Nada es planeado en esta vida. ¿Eres celoso? Yo no sé si soy celoso. Nunca he tenido novia, ni tengo hermana. Así que yo no, en verdad no sé si soy celoso. Veremos eso con tiempo. Wow, qué rápido está pasando el tiempo. Ya faltan 12 minutos de este live. ¿En dónde quisieras vivir cuando te cases? Donde sea, ¿verdad? Donde sea. Pero creo que California, Los Ángeles. Me gusta mucho Los Ángeles. Ya me estoy cansando. Pero falta 11 minutos. Tengo que ser. Joel, baby, are you coming back to Sacramento, yes or no? Yeah, pretty sure we are next year for the Mafia tour in the U.S. And if it's not for that, it might be for in-stores. Parcerito, casémonos. Parcerito, casémonos. Ven acá, parcera. Y nos casemos. Y nos casemos. Yo estudio actuación, espero algún día actuar juntos. Será buenísimo. Joel, ¿qué pasa si un día estoy ahí contigo y llega tu mamá y le digo suegra? No sé. Pues no sé. Ya me estoy cantando. Ya me estoy cansando. Yo, I found out that they did not have a great time in Bolivia. Who was they? But we had an amazing time in Bolivia. Nos encantó Bolivia. Quirt G Girl says that she's so freaking unlucky. No, you're not. Love you. What is your favorite Disney movie? Have you seen Coco? I have not seen Coco, but my favorite Disney movie is definitely Toy Story. I love Toy Story so much. Toy Story is the best. No offense to all the other people that disagree, to all the other people that disagree with me. Oh, y para que sepan, ya sé qué significa esa palabra, la que empieza con B y termina con O, que es aquí de Argentina. Siempre me salen gallitos. Bueno, ya sé qué significa. Y no lo voy a decir de nuevo.
Bueno, ya voy a hablarles. Qué cansancio, el cansancio es real. No tengo idea de qué estoy haciendo. En verdad. De la nada pensé que estoy sonriendo porque de la nada pensé que estaba pensando de que ya casi vamos a casa. Ya casi vamos a comer. ¡Qué rico! Y también estaba pensando que está riquísimo este shot. Que me lo voy a comer. Check this out. Yo, Andri, I know you're going to see this video. If someone save this video and tag you under it, you'll know what I mean. Knows what I mean. That's his little dance. I'm so tired, I'm saying things I don't even know what the heck. Like, see, look, I just said something that doesn't even make sense. Sorry. It's like 2 a.m. Wow. A dormir, ¿ok? Ya faltan 6 minutos, no, 4 minutos de este live. Me voy a empezar. Voy a empezar a alistarme para dormir. Me voy a quitar esta chaqueta. Ponerme mis pijamas. Ya tengo demasiado sueño. Aquí están mis pijamas. Oops. Estoy cambiando, ¿ok? No ven. Alrighty. Cómodo. Voy a leer sus comentarios y ya me voy. ¿Ok? Okay.
¿Qué me están diciendo? Okay, I don't understand some of these comments. You're wearing Calvin Klein, right? I don't know, I think... I don't know what I'm wearing. I don't want to check. It's weird. Bueno, como siempre, les quiero decir que las os quiero mucho. Gracias por este live tan tarde. Son las mejores. Hemos tenido un año increíble, lleno de muchos conciertos, mucha promoción, muchos meet and greets. Ayer fue el último concierto que tuvimos. Fue aquí en Argentina, el Hipódromo de Palermo. Fue una noche increíble. Aunque había una tormenta. Fue una noche mágica. Gracias por siempre apoyarnos en todo lo que hacemos. Por este año increíble. Esperamos tener muchas cosas más buenas que este año, en el 2018. Y nada, os quiero. Buenas noches. Ahora voy a decirlo en inglés. Thank you guys so much for always sticking by here, looking at my U-Nows. I'm tired now. I have to go to sleep. But yeah, we've had an amazing year. And I'm talking about this because yesterday was our last concert for this year, for 2017. It was amazing. We really had an amazing concert. I mean, we had an amazing year filled with wonderful, magical concerts. Wonderful meet and greets, a lot of promotion. Got to meet a whole bunch of you, mostly from Latin America. But I hope to be doing you now's next year, saying that we had an incredible time doing a lot of concerts in the United States and in other countries too. Yeah, thank you guys so much for your support, for your love you guys always show us. I hope to meet every single one of you one day. I love you all so much, and I'm falling asleep right now, so me voy a despedir, las quiero mucho, bye. Mwah. Mm-hmm.